Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante generada durante el paso de las horas, que por supuesto, pues nosotros aquí le vamos a estar comentando en unos minutos más dentro de lo que fue pues un poquito de la actividad que se registró durante este miércoles ya 8 de febrero de 2017. Pero para ello le invito a que nos acompañe. Mientras tanto, iniciamos con nuestra primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares de las zonas hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. Y dentro de esta primera nota relacionada a la información de interés general, realiza COEPRIS acciones para evitar el consumo de alcohol en menores de edad. La Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala se sumó a las acciones del Plan Nacional para Prevenir el Consumo de Alcohol en Menores de Edad. La comisionada estatal, Gabriela del Razo, detalló que con cámaras de comercio en la entidad, Asociación de Hoteles y Moteles, así como restauranteros, distribuyen una guía de buenas prácticas para que dueños de estos establecimientos eviten vender alcohol a adolescentes. De hecho, actualmente, el permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad se equipara a un delito que es el de corrupción de menores. Y además del proceso penal que conlleva una situación de esta naturaleza, también implica sanciones económicas por altos montos. De enero a la fecha, la COEPRIS ha visitado más de 200 negocios, fomentando el cumplimiento de la normatividad vigente. Para el mes de marzo, pondrá en marcha la segunda etapa del plan de acción con la vigilancia y control sanitario. Claro que sí, en el ámbito de nuestra competencia podemos llegar a asegurar los productos, podemos suspender las actividades de los establecimientos y dar aviso a la Procuraduría para que tome las medidas conducentes. Sí, nosotros no vamos a ir más allá de lo que es la competencia de la comisión. También hay otras entidades que tomarán conocimiento para sancionar a los establecimientos. Estas acciones de vigilancia las realiza en coordinación con el Centro Estatal contra las Adicciones. El Plan Nacional se desprende de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, que arrojó altos índices de consumo de alcohol en estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Por otra parte, inician Semana de Prevención del Delito en centros educativos, también allá en Tlaxcala. Con actividades que contribuyan a fortalecer valores familiares y erradicar conductas antisociales en centros educativos, la Comisión Estatal de Seguridad inició en Atlangatepec la segunda semana de prevención del delito. A través de pláticas especializadas, se busca que los escolares adopten medidas de autoprotección al salir de casa, durante su estancia en la escuela y retorno al hogar. Evelyn, tengo una muñecota así de grandotota, pero la tengo en mi coche. ¿Me acompañas? No. No se la van a robar. ¿Por qué? Porque le está diciendo que no deben de aceptar nada de los extraños. Sí, si son familiares, sí. Pero si son extraños, no debo de aceptar dulces, no debo de aceptar chocolates, no debo de aceptar. No, los ladrones van a decir y te van a decir, voy a regalarte un chocolate. Los temas que se presentarán durante esta semana son: trata de personas, adicciones, bullying y ciberbullying, acciones que consideran los docentes apoyarán en el desarrollo de los alumnos. Todo este tipo de información que nos traen, considero que es muy buena porque sí empieza a formar en los niños estos hábitos, tanto mejorar la conducta, observar el entorno, y ellos mismos son los que en un momento determinado denuncian lo que pasa cerca. Adicional a esto, en cada escuela reforzarán conductas que deriven a una adecuada convivencia escolar, como el uso responsable de las redes sociales, respeto por las instituciones y medidas que prevengan delitos. La Semana de Prevención del Delito en Atlangatepec tiene como meta atender a 1.300 alumnos de 18 escuelas del municipio, tanto preescolares, primarias, secundarias y preparatoria. En una más de nuestras notas, reforzarán vigilancia en municipios con mayor incidencia relacionada al robo de hidrocarburo.
El secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez, reconoció que el robo de hidrocarburo representa un problema grave para la actual administración, ante lo cual señaló que será un tema prioritario para el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Policía Federal se reforzará la vigilancia en municipios como Calpulalpan, Nanacamilpa, Ixtacuizcla y Nativitas. Y es que en días pasados un grupo de pobladores de la localidad de San Cristóbal, perteneciente al municipio de Calpulalpan, perpetraron una toma clandestina al ducto de Petróleos Mexicanos, de Pemex, que atraviesa por el lugar, y decenas de personas aprovecharon el hecho, llenando barriles y cubetas con el diésel que se regó, por lo que Domínguez Ordóñez resaltó que se busca trabajar de manera conjunta con los 60 ayuntamientos del estado. Y pasando a otra de las notas de la cual pues le comentábamos que en este miércoles se habrían generado en una lamentable noticia, explosión de polvorín en Ixtacuizcla deja 2 muertos y 3 heridos. La explosión de un polvorín presuntamente clandestino en Ixtacuizcla, comunidad del estado de Tlaxcala, dejó como saldo 2 personas muertas y 3 lesionadas más de gravedad la mañana de este miércoles. Y es que de acuerdo a vecinos del lugar, alrededor de las 8:30 horas, un estruendo se escuchó desde el número 7 de la calle Benito Juárez, en la colonia Chapultepec del municipio de Ixtacuizcla, en donde se almacenaba pólvora y artefactos pirotécnicos, dejando totalmente destruido el interior de la vivienda de 2 plantas, así como 2 unidades vehiculares que resultaron calcinadas. Una camioneta Nissan color blanca con placas WZ27690, en cuyo interior se observa material pirotécnico, así como un Jetta color verde placas 418YBW del Distrito Federal, por lo cual cuerpos de emergencia de Texmelucan se trasladaron a Ixtacuizcla para unirse a brigadistas de Tlaxcala en las labores de rescate, dando a conocer de manera preliminar la muerte de 2 personas calcinadas y 3 personas más heridas, quienes fueron trasladadas a diversos nosocomios de Tlaxcala y Puebla. Tras los hechos, el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la CEPSE, Joaquín Pluma Morales, reveló que el propietario del polvorín se encuentra registrado en el padrón con el que cuenta la dependencia y el Ejército Mexicano, pero nunca para almacenar material en una zona urbana, corroborando así que en el domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, sin número de la colonia Chapultepec, se almacenaba material pirotécnico sin contar con la debida autorización, por lo que se investigará a fondo. Mientras tanto, el secretario de Gobierno, Florentino Domínguez Ordóñez, informó que los fallecidos durante el siniestro fueron Efraín Ramírez Osorio, de 19 años de edad, y Giovanni Hernández Martínez, de 21, mientras que Noé Guadalupe Martínez González, de 19 años de edad, fue trasladado al Hospital General de Tlaxcala, y Cristian Salas Hernández, de 18 años, y Pedro Salas Espinosa, de 53 años, fueron trasladados vía aérea al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes de este fatal accidente, de este siniestro allá registrado en esta comunidad, en este municipio más bien, que es Ixtacuizcla, en el vecino estado de Tlaxcala. Por otra parte, cambiando a otra de las regiones y por supuesto a otra de las notas que le hemos preparado para este día, decomisan 2.000 litros de combustible robado en Texmelucan. Policías municipales de San Martín Texmelucan decomisaron 2.000 litros de combustible robado en la comunidad de San Lucas Atoyatenco. Y es que según los reportes, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando ubicaron en la calle Zaragoza una camioneta roja con placas de circulación XB72201, la cual se encontraba abandonada. Y al hacer una revisión, encontraron 2 contenedores abastecidos con 1.000 litros cada uno de hidrocarburo ilícito, por lo que procedieron a su aseguramiento y fueron puestos a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones pertinentes. En una más de las notas, tras liberación, líder tianguista de Texmelucan buscará retomar control de agrupación.
De acuerdo al diario en línea El Popular, el exdirigente de la agrupación de comerciantes del Valle de Texmelucan, Martín Gallo Islas, quedó en libertad e indicó que buscará retomar el control del área de la agrupación al interior del tianguis municipal que ahora ocupa Antorcha Campesina. Gallo Islas informó que tras estar recluido prácticamente todo el sexenio de Rafael Moreno Valle, fue absuelto de la acusación de despojo, toda vez que no se le pudo comprobar el delito, por lo que buscará la recuperación del área del tianguis por la vía legal y administrativa, ya que al ser absuelto de los cargos, afirmó, no existe motivo por el que no pueda contar con la representación de la agrupación de comerciantes del Valle de Texmelucan. Y continuando con una más de nuestras notas, siguiéndonos de manera continua con todo lo preparado para este miércoles ya 8 de febrero de 2017, lanzan campaña de vacunación y desparasitación de perros y gatos en Coronango. Desde este 7 y hasta el 15 de febrero, el municipio de Coronango llevará a cabo una campaña de esterilización para perros y gatos de manera gratuita, siendo el punto de reunión en la presidencia de las Juntas Auxiliares de San Francisco Coclán para el 13 de febrero, Mihuacán el 14 de febrero y en el Centro de Salud el 15 de febrero a partir de las 9 de la mañana, por lo que deberán de llevar a sus mascotas en ayuno de 12 horas de acuerdo a la publicación de esta jornada de vacunación y desparasitación de perros y gatos lanzada por el gobierno municipal. Por otra parte, pobladores de Juan Cebonilla bloquean carretera federal México-Puebla. Luego de que el cabildo del municipio de Juan Cebonilla diera su aval a la intención de otorgar el manejo del agua al Estado, un grupo de más de 100 integrantes de la agrupación en defensa de la tierra y del agua tomó las instalaciones de la alcaldía como forma de protesta a lo que ellos consideraron un retroceso para Puebla. Pero ante la negativa del presidente municipal, Filemón Aguilar Rodríguez, para realizar una asamblea pública e informar sobre la aprobación del cabildo en la presunta privatización del agua, así como de faltar al compromiso de dar en las primeras horas de este miércoles un posicionamiento sobre el tema, ya que nunca se presentó a la reunión acordada, la carretera federal México-Puebla en el tramo comprendido de Cuanalá a Santa María de Zacatepec fue tomada por los inconformes, al igual que el acceso principal de una empresa embotelladora de agua, por lo que exigieron se respete la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional, además de asegurar que defenderán la permanencia del vital líquido hasta las últimas consecuencias. Pues ahí también parte de lo sucedido durante prácticamente las primeras horas y durante el día de este miércoles 8 de febrero dentro de diferentes zonas, en este caso dentro de lo que es el municipio de Juan Cebonilla y del cual pues también tiene que ver ese tema de el otorgar el manejo del agua al Estado, del cual hace unos días o en nuestra emisión anterior le platicábamos y en donde el municipio de Coronango también habría hecho a un lado su aprobación para que el Estado manejara el vital líquido. Pero veremos qué es lo que sucede con respecto a este otro municipio del octavo distrito, Juan Cebonilla. Ya para ir finalizando nuestra información y este espacio de Noticias al Día, entrega edil de Huejotzingo, 4 aulas a bachillerato digital de San Miguel Tianguisolco. Con una inversión superior a los 800 mil pesos, este martes el presidente de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó la entrega de 4 aulas al bachillerato digital de San Miguel Tianguisolco. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 894 mil pesos y esto lo comento a razón de que es una inversión vinculada a los recursos propios del municipio de Huejotzingo. Emanan del pago de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos de las empresas, de los comercios y de los ciudadanos que puntualmente pagan su predial o alguna licencia de funcionamiento o alguna licencia de construcción, que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo llegar a 500 mil pesos cuando se cobra de predial 100 pesos al año, 200, 500 pesos al año? Pues con el pago de 1,000 ciudadanos, ¿no? Con el pago de unas 1,000 licencias de funcionamiento, con el pago de las empresas que vienen a invertir al municipio de Huejotzingo. Y esta es parte de muchas obras que hemos venido haciendo a lo largo y ancho del municipio de Huejotzingo. Aproximadamente llevamos 77 obras educativas en mis primeros 3 años de gobierno. 77 obras con un monto superior
a los 80 millones de pesos entre las obras que ha hecho el ayuntamiento y las obras que hemos gestionado como ayuntamiento. Porque también es nuestra obligación bajar recursos del Estado, bajar recursos de la Federación para que se hagan obras en el municipio de Huejotzingo. Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, esperando nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes, del cual le recuerdo de hasta lo que resta o prácticamente todo este mes de febrero, los días viernes únicamente, estaremos dándole a conocer la información más relevante dentro de este espacio informativo alrededor de las 10 de la noche. De ahí en fuera, lunes y miércoles, estamos a través de este canal Metrópoli Televisión a las 9 de la noche y de igual forma lo invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en YouTube y Facebook como Garco Producciones, en donde también podrá encontrar y conocer la información que se genere a lo largo y ancho de la República Mexicana, no solamente a nivel municipal, sino también regional, estatal e incluso nacional e internacional. Así es que síganos también en nuestras redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.